Puta, un saludo muy grande a nuestros compañeros de Pichilemu, compañeros de nuestra red de televisiones comunitarias. Y que puta, weón, muchos saludos y que cumpla mucho más, pues, weón. Aquí, bueno, estamos viendo lo de la marcha de ayer, pues, weón. Grande, hermano. Grande, Pichilemu, ustedes. Hola, Paula. Hola, Giovanni. Feliz cumpleaños. Ustedes son la raja, son el pilar de la RTP, así que un saludo grande y ojalá sigan luchando y sigan en la televisión. Gracias, chao. Oye, para mí es súper especial saludarlo a ustedes, sobre todo a la familia, al esfuerzo que ha tenido y el apoyo que ha tenido su familia, al Giovanni, al Simón, ¿cachai? A la Paula y a sus padres y a sus suegros correspondientemente, y es súper importante el apoyo familiar y el esfuerzo que ustedes han hecho en mantener el canal comunitario en Pichilemu, un canal que es emblemático, un canal que se la ha ganado, un canal que con el esfuerzo y la transformación que han tenido de lo cable a lo comunitario, para mí eso es súper valorizable y van a tener siempre el apoyo de mi persona y también del canal 3 de la Victoria. Ya. Un saludo desde la señal 3 de la Victoria, en particular del comentario internacional que me toca realizar a mí en las noticias acompañando a Polo. Para nuestros compañeros y amigos de del canal 3 de Pichilemu, que sigan tirando para arriba y entregando una alternativa real de comunicación popular en esa zona. Bueno, quiero mandar un saludo a ustedes, a los amigos de Pichilemu, compañeros, colegas, y que sigan el rumbo y sigan conservando la identidad de la señal de allá de Pichilemu. Un saludo y venceremos. Gracias. Bueno, quiero mandar un gran saludo a los amigos, hermanos y compañeros de Pichilemu, del Canal 3, que van a tener todo nuestro apoyo desde la señal 3 de la Victoria. Sigan creciendo, sigan siendo grandes. Ojalá el día de mañana puedan tener una escuela de comunicación como la que tenemos nosotros permanente, pero también que haya mucha más gente trabajando en su canal y que puedan transformar la sociedad y en Pichilemu desde la comunicación popular. Hoy día solamente tenemos que creer en la comunicación popular porque la otra comunicación no existe. Así que un gran saludo a la Paula, un gran saludo al Giovanni y a todas sus familias, porque sabemos que detrás del esfuerzo del canal está la familia. Muchas gracias.